overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the... Tots hem sentit allò de que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres anem més enllà i afirmem que un conte val més que un milió de paraules. El conte, de manera màgica, es transforma en una sinfonia d'imatges dins nostre que, harmònicament ordenades, tenen el poder d'abocar llum on abans només hi havia foscor. Els contes ens parlen a cau d'orella, ens piquen l'ullet i ens fan veure més enllà. Només cal que recuperem la mirada d'infant, aquella que un dia vàrem perdre, i que és capaç de travessar els enigmes de la raó i fer-nos més savis. Endinsem-nos, doncs, en el conte d'avui. Qui sap si junts trobarem un valuós tresor. Benvingudes i benvinguts a La Perla dins del conte. Bon dia a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Perla dins el conte. Qui us parla és la Marian Toril, acompanyada d'en Sergi Pérez. Bon dia, Sergi. Bon dia, Marian. Com ho tenim, això? Molt bé. Has vist que, quina companyia més agradable. Escolta, que tenim avui? Dichosos los ojos, eh? Avui tenim aquí dues convidades mítiques del programa. Elles són la Sandra Robert i la Carmen Gómez, que ja van venir la temporada passada per separat. Però avui hem dit, tu, avui ha de ser un programa explosiu, un programa bomba, i hem dit, les convidem a les dues. Per què les dues? Perquè les dues són dues persones amb un esperit molt jove, perquè les dues són, tenen una personalitat molt creativa, perquè tenen molt sentit de l'humor, i perquè... Ens venia de gust que hi fossin i compartir aquesta tertúlia, aquesta xerrada amb vosaltres dues. Què us sembla, noies? Perfecte. Sigueu benvingudes. Així, amb energia. Doncs avui començarem un conte que és més aviat un acudit. I el farem a tres veus, d'acord? Què? Som-hi? Quan vulgueu. Quan vulguem, doncs som-hi. Un tipo llama al médico de cabecera de la familia. Ricardo, soy yo, Julián. Ah, ¿qué dices, Julián? Mira, te llamo preocupado por María. ¿Pero qué pasa? Se me está quedando sorda. ¿Cómo que se te está quedando sorda? Pues sí, oye, necesito que la vengas a ver. Bueno, la sordera en general no es una cosa repentina, ni aguda, así que el lunes tráemela al consultorio y la reviso. ¿Pero te parece bien esperar hasta el lunes? ¿Cómo te diste cuenta que no oye? Pues porque la llamo y no contesta. Mira, puede ser una tontería como un tapón en la oreja. A ver, hagamos una cosa, mira, vamos a detectar el nivel de sordera de María. ¿Dónde estás tú? En el dormitorio. ¿Y ella dónde está? En la cocina. Bueno, llámala desde ahí. ¡María! Es que no escucha. Bueno, acércate a la puerta del dormitorio y grítale por el pasillo. ¡María! No, que no hay respuesta. Espera, no te desesperes. Toma el teléfono inalámbrico y acércate por el pasillo, llamándola para ver cuándo te escucha. ¡María! 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 Es que no hay respuesta, doctor. Estoy parado en la puerta de la cocina y la veo. Está de espaldas lavando los platos, pero no me escucha. ¡María! Es que no hay respuesta. Acércate más. Ay, el tipo entra en la cocina, se acerca a María, le pone una mano en el hombro y le grita en la oreja. ¡María! La esposa, furiosa, se da la vuelta y le dice. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya me llamaste como 10 veces y 10 veces te contesté ¿qué quieres? Tú cada día estás más sordo. No sé por qué no consultas al médico de una puñetera vez. ¡Olé! ¡Olé! Aquí la veu de la Carmen Gómez. Molt bé, la teva intervenció. Molt bé, Carmen. Doncs res, ja ho sabeu, no cal que us expliquem gaire cosa. A veure que, quines perles interiors us ha despertat aquest acudit. Qui comença? Va, Sandra. Va, Sandra, que comença tu. Bueno, no, que escuchamos y no oímos, ¿no? Y es verdad, eso evitamos... Estamos metidos en uno mismo, que tampoco sabemos en realidad en qué estamos metidos, porque decimos estamos metidos en uno mismo, pero en realidad ¿en qué? No, es como lo que hablábamos recién, ¿no? El correr, ¿para qué? El para qué. Y bueno, y no escuchamos, nos ponemos ausentes, ¿no? Yo digo que hacemos una fotosíntesis y estamos como muy perdidos en nosotros mismos, a ver que venga la luz, pero es que tampoco producimos, ni para nosotros ni para el resto. Así que estamos en una etapa en donde, bueno, estamos buscando, pero no escuchamos. Y es de difícil, hecho, ¿no? Sí, diría que no escuchamos fuera.
Claro, claro. Porque nos estamos escuchando nosotros mismos todo el día. Sí. Fijas, todo el día estamos hablando aquí en la cabeza. Sí. Y hay esta voz que nos acompaña. Sí. El locutor que decimos aquí, la izquierda. Ay, por favor. Que es un poco pesadito, sí. Un poco pesadito, porque no calla nunca. No, 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 no. Eso no es top. Estás acostado si el tío da. Claro. La dormilina no funciona ni con él. Puedes ir dando que no funciona. No. Y mientras tú me hablas, él está hablando. Sí, y está interpretando. Sí, comentando. Exacto, la jugada, exacto, y no se entera de nada. Y se pasa, se pasa de un hombro al otro. Sí. El yin y el yang. El sí y el no. El bueno. Pero no, easy. Claro. Y tú eres el medio. Uno de sus temas preferidos. El easy. Estamos llenos. Yo lo llamo pensamientos nómadas. Vamos de uno al otro, pasamos. Y el otro enfrente, pero no me estás escuchando. Sí, pero de verdad que no estamos haciendo ni puñetero caso, porque creemos que nuestros pensamientos son mucho más importantes que los del otro. Es que lo son, ¿no? No, y también es como en este caso de esta pareja, como que ya me lo sé. Ya sé que bueno, otra vez, ya está, sí. Bueno, vale, sí, lo que tú digas. Pero realmente, en ese momento, no le has escuchado y es igual es algo nuevo. Es algo distinto a lo que te ha contado siempre y no lo escuchas. Y ahí está. Ahí es que no nos ha enseñado a escuchar. Nos ha enseñado a hablar sin dar mucha importancia. Exacto. Pero se supone que como tenemos dos orejas, estoy bien incorporado con el pan. ¿No? Sí, y de vegades fa, tenim dues orelles aquí que dius, bueno, ja se suposa, com a l'Emili. L'Emili, quan es feies l'Emili, deia, quan acabes, el valor se le supone. Se le supone. Mai ha anat a la guerra, no se sap, no? Però se supone. Per això d'escoltar és el mateix, com que té dues orelles, se suposa que ja escolta. Doncs no necessàriament, perquè hem d'estar parlant internament mentre tu parles. Llavors aquí no escolta ningú. Fem monòlegs amb gent davant. Exacto, fantástico. Vivimos de monólogos, sí, sí. Vivimos de ese diálogo que nos autoaprendemos, ¿no? Que ni siquiera lo escuchamos, ese diálogo que nos autoaprendemos. Ya va integrado, ¿no? Ya va integrado. Ya nace, se te pone la estampilla en el culo y dice, las dos orejas, si quieres las pintas, no las pintas, como las uñas, ¿no? Pero claro, en este caso podemos arrancar las aretes, ¿no? Y ala, bueno, ahí están. Luego, a partir de 40, empiezas a decir, uy, esto tiene sonido. ¿Sí o no? Entró algo, claro, ¿no? A los 50 ya ni te digo. Te haces tú las preguntas. Cuando arribemos 45 ya está un poco eso. ¡Epa! ¡Y melodía! Te haces las preguntas y tú te contestas y te sueles dar la mejor respuesta. No te digo que si la que quieres niño. Escucharte a ti mismo. Sí. Que el otro de bueno, verdad la que supones, está, pero... ¿no? A veces... Vale, pero claro, bueno, claro, pero ya te sí. va bien, sí. ya te va bien, te acomodas esa respuesta que te das, aunque, bueno, es cómoda. I després hi ha una altra cosa, que la dona es creu que és l'home. Clar. Ai, l'home es creu que la dona està sorda, no? Clar. Vull dir que deleguem, no? Com sí. Els problemes venen sempre de fora, no? Sempre ai, són sí. els altres, els responsables sí, de, les coses que, de les coses que nosaltres ens passen, no? Vull dir que aquí és portat a l'extrem, sí, però vull dir sí, que és sí, això, sí, no? És si tens mal de cap, és que tinc mal de cap perquè l'altre ha parlat... Ai, hay una energia en el món. No, tia, te duele la cabeza perquè, què sé jo, no sé, comiste de más... No, porque este speaker no calla nunca. Claro, exacto. Sí, ¿no? No. Puede ser también de anatomía, de no quiero decirte, es puede ser. Es una tendencia natural, claro, la, ¿no? La culpa. Els de sí. fora dels meus problemes. No? Jo sempre dic que, no, que jo soc l'únic responsable, clar, del meu benestar interior, no? O sigui, claro. Si tu em dius una cosa desagradable, pots dir qualsevol dia alguna cosa desagradable, va. Que veig em veig amb cara de dir-me alguna cosa. Algo desagradable, no sé. Sí, algo feo. Algo... Por favor. Sergi, no sé, què te puedo decir? Però ui, que sea creïble, no sé que sea creïble. Que sea creïble. Tío, fa molt que te conozco y mira, no te entiendo. Però a mi també em passa el mateix. Amb mi mateix. Però veus, no, això... però que te dicen eso, tú dices, ah, bueno. Però luego vas a la tarde, te sientas en el café y dices, uy, la puta, no me entiendes. Exacto, no. Perdón de la palabra. No, es que pero yo es verdad, no, no diría nunca eso, ¿eh? No, pero claro, dices, ¿cómo no me entiendes si soy clara? Exacto, ¿sí o no? Lo que fa no està malament no és el que m'has dit tu.
El que em fa estar malament és el meu pensament en relació al que m'has dit tu. El que em fa estar malament és que jo començo a pensar, ostres, mira com és que m'ha dit això i que no m'entén, i com és que no m'entén, ja m'explico, no, ara Déu, sí, no pot ser. Afragelarte. Exacte, és a dir, el que em fa mal no és el que m'has dit tu, el que fa mal és com jo interpreto el que m'has dit tu. Per tant, la responsabilitat és meva. Exacto, 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 exacto. Sí, pero vivimos así, ¿no? Es aquello que, bueno, no, no sé, no, no, no... Queremos creer que vamos a tomar conciencia, pero también nos cuesta tomar conciencia de eso, ¿no? Y entender de que, bueno, de a partir... Tú eres responsable de tu pensamiento, de ti, de tal, y lo que el otro, pues bueno, mira, lo ha dicho. En este caso lo he dicho yo y es mi problema si yo pienso eso. Ya, no, no, comprender que lo que dice la otra persona es problema de esa persona no te va. Es bueno, ¿no? Es llegar a eso, es donde a partir de donde empieza a entrar el sonido y la vibración en la oreja, ¿no? ¿Sí o no? No, es regular, ¿no? Bueno, la izquierda o la derecha, bajo volumen, subo volumen y me quedo con lo que me apetece, con lo que no me apetece o con lo que me aporta. Bueno, pero tú puedes integrar estas... que las constructivas es también porque todo es constructivo. Lo bueno y lo malo es constructivo. Ha de haber bueno para ver un malo, para entender y para... Creo yo, ¿eh? Como para un... Un creixement. Però jo creo, agafar, ¿no? Però no, plas... però no entrar dintre d'aquest monòleg i tu ser emissor i receptor, vull dir, perquè aleshores és quan tu entres en aquest diàleg i no enganxar-t'hi, vull dir que... Sí. I la consciència es va prenent a petites dosis de petits flash que un ja va prenent consciència de dir, ja el tinc aquí, sí. No? Ja tinc aquí el locutor, l'speaker, no? Que em va parlar, no? Hosti, pues va, sí. ja el vaig veient, no? I és com, és això, perquè l'speaker hi serà sempre, però veure'l sí. És com quan tu t'encares amb algú i el veus de cara i l'observes, és una manera de que aquest speaker cada cop vagi baixant el volum de veu que va tenint, saps? Sí. Perquè si li donem més importància, sí. Doncs agafarà sí. El micro i els altaveus més potents i cada vegada anirà parlant més alt. Però si tu te'l mires, de dir, vale, ja està, ja sé que estàs aquí, vale. I el vas observant des de fora, sí. És com si te l'autoobserves, és com que ell va perdent força, no és tan poderós, no és tan valent, no té tanta fortalesa, no? Perquè hi ha algú que també l'està observant, no? No, clar, són petites clar, coses que un clar. En el seu dia a dia podem anar aplicant. Jo crec que sí. No, estava pensant en lo importante que és esa escucha activa, escuchar al otro, porque igual no es solo lo que te dice, lo que quiere decir, si no hay algo más de fondo, que realmente lo importante, lo que tiene peso. Claro, esa necesidad del otro de expresarse, aunque esté sería enfadado, le hayas oído mil veces repetir lo mismo y ya no lo escuches, ya parece que no le oyes, pero prestarle esa atención necesaria, te lo pide, te está pidiendo que le escuches, porque hay algo más que ese lenguaje verbal. Porque, hay otro más. Claro, porque le damos mucha importancia al lenguaje verbal, o sea, al que entenem, al que ens arriba de so, però hi ha un altre llenguatge que és molt més important. Algú et pot dir, no, si estic molt content, i físicament està d'una altra manera, aleshores de dir, no m'enganyis, és que si t'ho estic veient amb el teu cos, amb el que, com respires, com tens les espatlles, vull dir que hi ha una altra energia que es va llogar pel cos, que també ens està donant molta informació, no? Sí. I de fet, jo penso que tot depèn una mica de l'actitud amb la que anem per la vida, eh? Vull dir, si jo vaig per la vida amb ganes d'aprendre, tot em pot ser útil, en el cas que ficàvem abans, no? Que em deies que no mantenies, no? Jo, però va molt bé aquest exemple, perquè jo puc agafar-me de dues maneres. Una, com una crítica destructiva, i dir, mira què m'ha dit, i no sé què, i ja està bé, i com és que... I l'altra és dir, ostres, m'està dient que no m'entén, serà que no m'explico, per tant, revisar també, no? Revisar la meva conducta, la meva manera d'expressar-me, la meva manera de comunicar-me, perquè igual és veritat que no em sé explicar bé, no? Per tant, és, sempre hi ha dues mirades, no? És dir, què faig amb el que m'arriba? M'ho agafo sempre com una defensa del jo, un reforç de l'ego, i a veure com m'afecta això a mi, o és a veure què puc aprendre de tot això, no? Llavors, per mi no hi ha crítiques negatives. Tot és informació que jo puc aprofitar per créixer, no? I per revisar el que passa dins meu, que igual ho reviso i dic, no, si em comunico de conya, com és el cas, no? Que sóc un comunicador d'escàndol, i de més, serà que tu no m'entens bé. Però bé, en aquest cas concret sí, però amb altres... No, però a mi em passa eso, no? A mi em passa també, no? Me salió ese ejemplo porque a mi me pasa eso, no? L'altre dia una noia també, no? Me dijo unas cosas así y yo me quedé luego como diciendo...
Joder, no me explico, yo pensé que comunicaba bien hasta ahora, como es que a ti. Tengo un problema. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Está bien, la señora, si estudias a la persona de donde ha venido, dices, bueno, la señora es grande, bueno, si yo no estoy educada para escuchar y para determinadas cosas, porque es que nuestra generación no nos ha... Yo creo que la generación de entre los 40 y 50, los que hemos nacido entre el 68 y el 70... Y uno no sabe. A mí no me coge. 72. Bueno, no un poquito coge. Ahí, ¿no? Entre 40 y 50. Tácate. Ni para ti ni para mí. No sabemos escuchar. No nos han educado. Yo creo que nuestra generación se nos vino toda la tecnología. No sabe escuchar, no sabe oír, no sabe reconocernos. Se nos vino ese niño que dice que está interno y que no. Y no te conoces, ¿sí o no? El genial, quiero decir, se nos vino muchas cosas de golpe. Mi hijo no tendrá ese problema porque yo, gracias a Dios, le estoy dando un poco de, bueno, ¿no? Que ya me lo agradecerán de vieja, pero quiero decirte, no tuvieron esa abertura, que claro, no, yo crecí con el típico, tú calla, los mayores hablan, sí, come y calla. Come y calla y no escuches, y vas como un burrito. Claro, i de golpe... Però l'speaker no creus que ja anava funcionant? Per exemple, jo veig els meus pares, que no són d'aquesta generació. Tu coneixes a la meva mare, Sandra és una dona encantadora, molt trempada. Aquí aprofitem per saludar. Aquí aprofitem per saludar, però... Sí, ella no, però ella va pinyon. Ella va, que bueno. Vull dir que això no té edat, no té edat, ni sexe, ni cultura, jo crec. I a part de la comunicació tenim un problema. Què? Jo t'explico. Mira, que deia la Maria abans ho apuntava abans. És a dir, de fet, jo penso que comuniquem molt més amb tota l'expressió corporal que no pas amb les paraules. Sí, perquè, per exemple, la ràdio és un exemple. Ara la ràdio no estan escoltant a casa, però no ens veuen moure'ns. Uh-huh. Llavors, clar, arriba una comunicació molt més esmorteïda que la que realment nosaltres podem percebre aquí entre nosaltres. Perquè quan jo dic una paraula, jo li dono un significat a aquesta paraula. Però el que el rep li dona un altre significat. Jo utilitzo la mateixa paraula per comunicar-me amb l'altre, l'altre rep la mateixa paraula que jo li dono, però els significats són diferents. Sí, segur. Si jo estic dient taronja, jo entenc per taronja una cosa i entenc una altra cosa completament diferent. Sí. I en paraules molt evidents com llapis, taronja, paper, no hi ha problema, però si jo parlo d'intel·ligència, si parlo d'espíquer, si parlo de consciència, si parlo de moral, si parlo d'ètica, si parlo de tot això, són paraules molt complexes que cadascú li dona el seu significat particular. Sí. Llavors fem servir les mateixes paraules, però no els mateixos significats. I aquí ens liem tots. Però aquí la ràdio té una cosa que és molt màgica per mi. Ai, és a dir, sí. La gent, escolta, les nostres veus no ens veuen, es poden imaginar... Per cert, que... som molt guapos, eh? Bueno. És que si tenies ja... Però ells poden acabar de completar una informació que després serà seva i que la completaran depèn de l'experiència bueno, i depèn sí, de la vivència. Però això també és molt interessant, no? De dir, jo no t'ho dono tot servit, tu acaba de completar allò, jo et passo alguna cosa i tu t'acabes de configurar la resta, no? I sí, això trobo que és la màgia de la ràdio. Mm-hmm. Carmen. No te dejamos hablar, Carmen. No, ya. Es que no callamos, ya, no callamos. No me escucha. No te escuchamos. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El que emite un mensaje o el que lo recibe? Yo puedo decir, qué guapo estás. Y el otro, de verdad que me entiende que lo estoy diciendo con cierto... Rintintín. Sí. Mira, ya me ha dicho que... qué guapo estoy. Ese mensaje lanzado, ¿quién es más responsable? Porque los dos por igual, tiene que dejar muy claro quién emite un mensaje que el otro, que esté segura de lo que me ha entendido. Sí, está receptivo. Pero es inevitable que cada uno reciba desde su experiencia, desde su estructura psicológica. Entonces, yo pienso que realmente transmetre exactament allò que jo vull transmetre i que l'altre capti exactament això, hauríem d'estar molt sintonitzats per realment captar-ho, eh? Jo penso que és difícil. Hay que preguntarle, no sé, ¿me he explicado bien? Sí, 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 però de vegades això m'he explicat bé, encara és més confós, no? Vull dir que algú et digui, ets guapa, depèn
com estiguis tu, claro. D'autoestima, ho pots entendre, no, tu, claro. No ho pots entendre, jo... pots pensar-te, sí, sí, sí. Que t'ho diuen, sí, en conya, sí, sí. No? Però és que hi ha moltes interpretacions, però depèn com estiguis tu, també. Claro, jo, mira, saps? Antes me dicen que guapo, y decía, bueno, no, ara te digo sí. Por favor, decídmelo más. Me gusta, no, es verdad. Sí. Pero es la actitud, sí, sí. Pues vamos a ver, ¿qué es guapo? Guapo para mí es lindo, pero... y bonito. ¡Ah! Estamos de acuerdo. Sí, aquí claro, tantos como un tren. Yo soy un estamos que el problema està en quan associo guapo a uns cànons establerts en la societat, claro. Una forma, unes mides concretes, unes proporcions. Aquí la perdó, aquí entra un home guapo. Bueno, guapo, guapo. Podríem parlar. Bueno, s'acaba d'entrar el nostre director. És el director, en Joan Torró, que acaba d'entrar. Guapo! Doncs bueno. És un cànon, llavors, sí, clar, sí, què és guapo? Sí, què encierra la paraula guapo, no? Ah, claro, no, claro, claro. ¿Y por qué me lo dice hoy? Bueno, soy esta de batalla, vamos, recién, ¿no? Les dones ofenoses eren vistes com a molt guapes. I avui les dones més esprimatxades, que si diries està mal d'aquella dona, dius, és guapa, pues no sé, vull dir, sí. Plantegem-nos-ho tots plegats, no? És dir, sí, sí, a més, sí, això és molt esclavitzador, i és molt esclavitzador, això, perquè al final tu intentes acostar-te a aquests patrons i fas els mil i una per assemblar-te a aquestes persones que s'associen a guapes. I al final, si poguessin fer tots això, al final tu anirien tot només Brad Pitt corrent pel carrer i Angelina Jolie corrent pel carrer. Ai, no. Tots iguals. No, no. Bueno, això depèn. Mira, jo Brad Pitt jo l'agafo. Oh, sí. A mi me da igual. A tanto ya me da igual. Jo Brad Pitt l'agafo. Mira, no, jo no, sí. No, no, no. Home, i tant. Sí. Mira que venga con flores, bombones y ya está. Oh. Que venga quien quiera. Que venga. Y voy per cualquiera. Por supuesto, se li da igual. Perfumado, importante. Perfumado, importante. Y limpio, claro. Y limpio. Sí, porque perfume arriba de la pura. No, pero bueno, es verdad, ¿no? Eso que hablábamos. Y ahí está lo que vos decías antes. Es decir, guapo, bueno, definición. Claro, aquí es guapo tal cosa, pero para mí lindo, claro. ¿Y qué definición entra dentro de lindo? Quizás no entra dentro de lo mismo, ¿no? Y todo depende, bueno, con lo que hablábamos, ¿no? El estado de ánimo, eso que yo te decía, ¿no? Capaz que antes... yo, pues, como experiencia propia, decir, bueno, sí, humildemente, no, qué humilde, ya estoy en la etapa que ya te meten. Ya lo hemos superado. Ya lo hemos superado. Es otra fase, ahora sí. Es otra fase. Ya. Pero es verdad, ¿no? Es la actitud, ¿no? Y antes era la misma actitud y era la misma Sandra, pero era... de otra manera. És que és l'autoestima, que... és dir, si claro, no pel claro. Que sóc i no pel que els altres vulguin que sigui. Claro, que ella que coincida contigo és otro tema, claro, això és guapa, no és cierto problema. Jo m'accepto pel que sóc, jo ho sé. Exacto. Aquesta és la clau. Exacto, exacto. Carmen, tenemos que hablar, Carmen. Ay, Carmen. No, no, yo os estaba escuchando. Una escucha activa. Sí, sí, una escucha activa. Está sorda, como el cuento. No, no, os estaba escuchando, claro. Pero, ¿y tú qué dices? Sí, ¿no? También, ¿no? No. ¿Tú te encuentras guapa? Yo sí, la verdad. ¡Bravo! Yo ¡bravo! Sí, pero sí, por eso esa sí. Era la duda, ¿no? De quién es un poquito más responsable. Es verdad que sincronizar, venimos muchas veces, hablamos con gente de otros países, de otras culturas, de... Vale, hay diferencias, pero ¿hasta qué punto... de verdad el otro, aunque entienda tu lengua, tu idioma, no te entiende lo que le has dicho? Però això dependrà molt de la capacitat de comprensió de l'altre, sí. És a dir, l'empatia hi ha graus. Hi ha gent que de seguida et pilla i et sent inclús a nivell emocional i pot quasi bé a nivell físic sentir-te, i hi ha gent que tu estaràs deprimida davant d'ell i se n'entrarà. Sí, és a dir, hi ha diferents graus d'empatia, penso. Sí. I de sensibilitat i de percepció de qui tinc davant i de per clar. Quin moment està passant. Això hi ha gent molt sensitiva i de seguida no li diu res, però nota, detecta una petita d'alta baix emocional, dic-te, què et passa? I hi ha gent que no t'ho preguntarà en sa vida, perquè ni se n'entera. No, s'entera. No, clar, està pensant. Està peleando. Està con su speaker, no? Claro, sí. A part de l'speaker, no, també depèn molt de la sensibilitat de les persones. Sí, no estar atento. Hi ha persones que és veritat, que diuen alguna cosa i dius, hosti, però com m'ha pogut veure? Perquè ens intentem tapar-nos molt, moltes situacions personals, no? De posar-nos capes i capes perquè allò no es noti, no es percebi. La cebolla. Saps? Però hi ha gent que té aquesta sensibilitat o aquesta empatia que la tenen. Potser és treballada, potser no, però perquè això també és un tema que es pot treballar, però que hi és, que hi és. Sí.
saps? Sí, 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 sí. I després sí, sí. l'empatia vol dir que tu pots percebre l'altre, però que tu no et mengis del marron de l'altre, no te'l quedis, no te'l facis teu, vull dir que cadascú es col·loqui bé en el seu lloc, no? De dir... No, jo crec que no és empatia, és identificació. Clar. Si tu t'identifiques amb el dolor de l'altre, tu percebes el dolor de l'altre, però que a més el sents i t'identifiques i el te'l fas teu. Per mi l'empatia és reconèixer, adonar-te del patiment de l'altre sense caure en el patiment de l'altre, mantenint-te amb un benestar interior, per més a més, és l'única possibilitat que tinguis, no? d'ajudar-lo realment, no? Perquè si som dos a patir, aquí no ajuda ningú a ningú. Si jo et comprenc i reconec el teu patiment, però em mantinc en un estat de serenor, és on puc ajudar-te, de veritat. Doncs això. Si no, l'apaga i vamonos. Clar, si no, vinga. Sí, sí. Dos a patir, aquí no es veig per res. Claro. De poco sirve el sufrimiento, de muy poquito, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos cuentas? Ya. Va, ¿qué más? Va. No, nada, nada. Bueno, mira, ya tenemos. Yo digo que en la mesita de noche ponemos determinados. Yo al menos, ¿no? Esa es una técnica. Bueno, tú en la mesa de noche pones determinados personajes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo a ti que no te entiendo. Que me tienes ahí en tu mesita de noche. Ahí, nosotros cuatro discutiendo. Y para una foto, ¿eh? No, claro, pones una mesa de noche, que esos personajes que te aportan algo. Ah, sí, ¿y qué haces con ellos? Yo los hago y a veces hablo. Y les preguntas cosas, le pregunto, le pregunto de todo, le pregunto, raca, raca. No, però sí que fem amb persones que admirem, amb persones que admirem, de dir, ostres, però si et sents així o et passa això, no sé què. Què em diria tal persona en aquesta situació? D'aquí a tenir-les en la visita de noche, el troco, esto tuyo es raro, ¿eh? Ay, sí, pero, no, pero tú los haces hablar y no los haces hablar, es decir, claro, mira, hoy quiero que este me cante, pues mira, lo de... Oye, ¿yo estoy ahí o no? No sé. ¿Es tu visita? Estoy. A partir de hoy estarás. Es que me da ilusión, claro, que estoy en la mesita de noche sí, de alguien. Sí, porque cuando te vi hoy en el audio... Es tan bueno, claro, eso. Claro, no, estás. Digo, mira, mira lo que ha dicho. Ay, me lo voy a poner en la mesita. Esta noche hablo con él. Bueno, esta noche habla, tú le preguntas. Claro, si claro, tú también. Sí, vale, también claro. Nos invitas a todas. Todas. Sí, bueno, mira, sí, voy por la Anita, ninguna cita. No, a la mesita de noche. De... No, pero yo me imagino que ya. La mesita elige, de noche no cualquiera. O sea, no. Es un honor, ¿eh? Es un honor que te ponga en la mesita de noche. Sí, sí, sí. Tú por tu comodidad. Tú por qué dirías, soy por tu vestidito. Ara no me pongo en el congelador. Oye, gente que pone fotografías en el congelador. Yo tenía una amiga que lo hacía. ¿Per qué? No sé, hi ha una creença que la gent pensa que si fico la foto d'algú al congelador, pues a aquella persona li passen desgràcies. Això tu m'entiendes, que tu eres resfriada. Hay mucha tontería en este mundo. No, yo no sé, capaz que me han metido. Sí, yo tengo una amiga que lo hacía con su suegra. Pero es verdad, es verdad. Y la señora que andaba resfriada todo el día. No, ella decía, a ver, ahora está molestándome mucho. Llevo una temporada a mi suegra que me está molestando, pues que no la aguanto. Entonces cogía la foto, una foto de su suegra, la metía en una bolsa de plástico, cerraba, sí, para que no se estropeara, porque la foto luego... Si se estropea la suegra. La suegra que... Cogía. El papel que no se borre. Es verdad, ¿eh? Es buenísimo. Cogía la foto. Puedes seguir aterrando. Bolsa de plástico, cerraba. Y con la carne arriba y los guisantes. Y el congelador, con todo. Que no tiene peso, que no tiene peso. Y la ponía en el congelador el tiempo que ella creía necesitar. Y la tía y la suegra. ¿Pero qué hacía? La suegra cambiaba. A ver, resultados. No aparecía por casa. No parecía. No les molestaba, no daba la Uy, en partida, ¿a cuántas fotos a la nevera guardada, guardada ahí la suegra. Sí, cuidado, Y cuando ella ya dice, bueno, ha pasado el tiempo suficiente como pobrecilla y tal, me da pena. Pobrecilla, bueno, la saco. La saca. Y venía. Por eso la bolsa de plástico no se estropeaba la foto, claro. Porque ella la foto luego la y ponía. Estoy poniendo. Yo, mira, cada día se aprende. Ya como síntesis de esto, estoy pensando cuando hay un congelador en la mesita. Si me resfrío, eres tú. Eres tú que me has puesto en tu si congelador. Tú lo pasas, ¿vale? Claro, claro, pero pasarás un verano estupendo. La dejaba ahí para no, que... No, bueno, de verano. Invernando, no molestaba, estaba congelada. Qué estaba fuerte. Vamos a meter a la sombra a hibernar un poco, sí, va. Sí, qué fuerte. Ay, ¿no? La gente... Bueno,
Bueno, hi ha aquestes coses així que de petits rituals sense massa sentit, que la gent els va dient de boca a orella, i com que tots busquem a fora les coses que no podem resoldre'ns nosaltres mateixos, pues doncs, mira, bueno, potser era una eina. Però jo no puc resoldre que m'ho resolgui el congelador. El congelador. Igual antropològicament té su... Depèn de la marca. Congelos millors, claro. Los antropólogos igual esto de estos gestos tienen cosas que decir. Segur, amb altres rituals i creences de pobles antics, sí, mare meva. Con la foto de su suegra. Lo hizo muchas veces. Y un día cuando ella de... Bueno, pues te voy a contar lo que hago. Y lo hacía. Matema no le saludó, por favor. Sí. A la suegra y a la que... A las suegras, queridas. A las suegras. Ara acabem de donar idees molt perverses. Molt perverses. Si això realment funciona... Ara som responsables de tota la gent que tinguin problemes amb els sogres, ara. Sí, sí, tant. Que els posaran a tots al congelador. Abriràs el congelador i... Tota gent aquí, però mira, sí, mira quina està, i la cunyada, i també la prima. Però després serà culpa del congelador, si no funciona. Clar, clar, clar.